El lamentable fallecimiento del joven reggaetonero, Alexio La Bruja. Es un ejemplo de la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer. Este 11 de noviembre, el mundo de la música urbana se vistió de luto con la noticia del fallecimiento de Alexio La Bruja, a los 34 años de edad. El cantante puertorriqueño, quien se encontraba luchando contra el cáncer, falleció en un hospital de Puerto Rico. Alexio la bruja llevaba su tratamiento médico de forma privada, por lo que su enfermedad no era del conocimiento público. Sin embargo, el 3 de noviembre de 2023, su colega y amigo Arcángel hizo un llamado a sus seguidores para que donaran sangre, plaquetas y plasma para ayudar a Alexio, quien se encontraba en estado crítico. La muerte de Alexio la Bruja es un recordatorio de la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer. El cáncer es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, sexo o condición social. Por ello, es importante realizarse chequeos médicos regulares y estar atento a cualquier cambio en el cuerpo. En el caso de Alexio la Bruja, se desconoce en qué etapa de la enfermedad se encontraba cuando falleció. Sin embargo, es probable que si se hubiera detectado a tiempo, su pronóstico hubiera sido más favorable. El cáncer es una enfermedad grave, pero no es una sentencia de muerte. Con el tratamiento adecuado, muchas personas pueden sobrevivir al cáncer y llevar una vida normal. Consejos para prevenir el cáncer. Lleva una dieta saludable y equilibrada. Haz ejercicio con regularidad. No fumes. Limita tu consumo de alcohol. Protégete del sol. Hazte chequeos médicos regulares. Si notas algún cambio en tu cuerpo, como bultos, manchas, sangrado o cansancio, consulta a tu médico lo antes posible.